La verdad es que no me gusta cómo se ve sin bigote. Pero míralo, qué lindo se veía. Pero quieren cambios drásticos. Tenemos todos los colores para cualquier cambio de look. Ven al sofá de ideas de Gliden. Todo tiene solución con Gliden. ¿Le costará las elecciones a Alejandro García Padilla el plan de ajuste fiscal? El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza contesta. ¿Ustedes entienden, como dice el representante Ángel Matos, que este plan haría perder las elecciones al Partido Popular? Mira, no es un análisis en el que nosotros hemos entrado. Entrar en ese análisis en el momento que se está preparando un documento de esa importancia, pues no sería el correcto, ¿verdad? El análisis que en todo momento se ha hecho para presentar este plan por parte del grupo de trabajo ha sido las medidas que Puerto Rico necesita para salir de la situación en que se encuentra. O sea, ningún otro tipo de evaluación. El gobernador está dispuesto a asumir el costo político que representa aprobar medidas como las que incluye el plan de ajuste fiscal. El gobernador está dispuesto a hacer lo que es necesario para sacar el país de la situación en la que lo tenemos. Entonces, ¿cuándo específicamente es que van a iniciar conversaciones con la Asamblea Legislativa? Porque hoy Aníbal José Torres dijo ya que el plan no cuenta con el apoyo ni los votos según cómo está redactado y adelanta que va a tener que ser enmendado. ¿Cuándo van a comenzar en conversaciones para redactar esas medidas? A medida se vayan enviando los proyectos de ley a la legislatura, pues la realidad es que el plan, y eso lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? El plan de ajuste fiscal no requiere legislación en su totalidad. Así que habrán aspectos de ese plan que no requieran que vaya a la legislatura. Los que sí sean necesarios, por supuesto, se van a hacer en conversación con la Asamblea Legislativa. Y sobre las expresiones que dice Vega Ramos de que no hay ambiente para que una junta ajena gobierne a Puerto Rico, ¿cuál sería el mensaje que usted le da al representante? Esperemos a que la medida llegue a la legislatura. Ya el secretario de Justicia se ha expresado sobre eso. Ha establecido claramente que la propuesta no le quita poderes a la Asamblea Legislativa, que si hay una cesión de poderes en parte del Ejecutivo, porque la Junta pues auditará agencias de gobierno, pero no así en cuanto a la Asamblea Legislativa. Mi exhortación al representante, pues una vez comience el proceso de erradicación de la medida, pues por supuesto entramos en la discusión. Tengo otra pregunta sobre un estudio, que una encuesta que hizo la firma Gallup, que reveló que el Estado Libre Asociado ocupa el primer lugar donde los entrevistados entienden que las condiciones económicas estarán peores, y hubo una desaprobación mayoritaria a la gestión de Alejandro García Padilla. ¿Alguna reacción a ese estudio? Mira, nosotros no trabajamos a base de encuestas. Esta administración continuará haciendo las acciones necesarias para continuar bajando el desempleo, el crimen, impulsando la agricultura y haciendo el trabajo que tiene que hacer para sacar al país adelante.